sino educar a los niños desde pequeños a comer sano y controlarse con las grasas y azúcares. Claro, y es que celebrar nunca es malo. Lo importante es no excederse para no arrepentirse en el futuro. Fin de semana largo, muchos viajaron, otros nos quedamos acá trabajando. Necesitamos algo que hacer, por supuesto, acá en Santiago y hay panoramas para toda la familia. Esta nueva película de Bond, Skyfall, Operación 007, será una delicia de ver para los fanáticos del único agente con licencia para matar, el agente de los servicios secretos de su majestad, el que popularizó Sean Connery y que ahora en la piel de Daniel Craig retoma bajo la mirada perfecta del director Sam Mendes el camino del siglo XXI. Trajo con nuevos aires todos esos elementos que lo caracterizaron, exóticos y diversos sets, la chica Bond, romances, los elegantes cócteles, la canción, ahora en la mejor voz del momento, Adele, las persecuciones, la acción, el suspenso, el humor y el villano, un Javier Bardem con una estrafalaria peluca rubia, un villano memorable, que lleva al espectador a vivir también las escenas más oscuras de todos los Bond en los peores momentos de M, su gran jefa de los servicios de inteligencia, con la insuperable Judi Dench. Los críticos británicos dicen que esta es la mejor. Fuimos a una van premiere aquí en Chile y mire lo que dijeron el público y el embajador del Reino Unido en nuestro país. No sé si será la mejor película de James Bond que jamás he visto, pero quizá una de las dos o tres mejores. Fue increíble, totalmente. Sube a mis estimaciones, sí, totalmente. Y quedémonos con estas imágenes de los tres chiflados, el otro estreno de la semana que sale con 26 copias.